Okay, muy bien, chicos. Muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a una clase más de educación física. Hola, hola, Nati. Hola, hola. ¿Qué, cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, profe. Bien, profe. Hola, Roberto. Hola, Arlín. Qué gusto. Hola, profe. Estamos bien. Vamos a hacer ejercicio. Profe. Ahorita ya les voy a decir lo que vamos a hacer, chicos y chicas. Ya les voy a decir, hola, buenos días. Vamos a jugar Minecraft. Créanme que de por sí es importante que ahora yo lo estaba haciendo. Haremos algo sobre la actividad evaluada que vamos a tener. Ustedes ya pudieron haber leído el ordenador de nuestra actividad, de tarea. Pero si no, entonces ahora lo vamos a hacer así para aclarar dudas, preguntas y poder más o menos ver lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para nuestra actividad. Ahora bien, yo siempre pregunto, chicos y chicas, antes de empezar nuestra clase, ¿quiénes estarán cumpliendo años en esta semana? Vamos a ver, ¿quién está cumpliendo años? Profe, yo le tengo yo. Yo le quiero contar algo, profesor. Sí, profe, ahora vamos a hacer la actividad, ¿verdad? No, ahora no, la vamos a hacer dentro de una... Pero ya le voy a preguntar ahí qué día sería mejor. Ya le voy a decir. No tengo nada respecto a lo de la actividad evaluada. Ahora lo voy a comentar, así para que todos también pregunten, aclaren sus dudas, así para que todo quede claro para el día que nos toque realizar la actividad. Estoy cumpliendo años ahora, profe. Esperen, quiero ver, levanten la mano quién está cumpliendo años. Katia. María José, ¿estás cumpliendo años vos, hija linda? No, profe, pero ya el viernes. Ah, ¿para cuándo? El viernes. El viernes de esta semana. Ah, ok. Vamos a ver, Roberto, ¿qué pasó, Roberto? Nada, puse para accidente. Ah, ok. Entonces solamente, a ver, ¿quién más? Es el día del niño, profe. Profe, yo mañana cumplo años. ¿Te cumple mañana años? Sí, el 14. Vaya, entonces sería... ahora a usted, profe, porque mañana nos daremos clase. Sí, entonces sería Katia, ¿y quién más? Profe, yo ya cumplí años. ¿Cuándo, Natalie? El sábado, ¿y te felicité, Natalie? No te felicité. Oh, vaya, entonces vamos a felicitar entonces a Natalie, a Katia, ¿y a quién más? María José, ¿verdad? Y a mí, cumple el jueves. El jueves también. Ah, vaya, entonces también a Roberto. No, sí. Roberto cumple el 1 de octubre. Ah, ok. ¿Quién era el otro? Son cuatro entonces. Sí, pero sí, yo soy de octubre. No. Están hablando todos al mismo tiempo. Vaya, levanten la mano quiénes están cumpliendo años en esta semana y quién cumplió años el jueves. O el miércoles, perdón. Ajá, María José, Natalie, Katia. Ajá. También, ¿quién era el otro? Son ustedes tres, ¿verdad? Son ustedes tres. Ah, va, ok. Ok. Vale, entonces. ¿Qué pasó, Natalie? Regalaron unos audífonos Bluetooth. ¿El qué te regalaron? Unos audífonos Bluetooth. Ah, oh, qué chivo, qué bonito. Bueno, y de mi parte, de verdad, chicas, feliz cumpleaños. Que hayan pasado un bonito cumpleaños. Bueno, más que todo para los de esta semana, que la pasen muy bonito, y para lo que tuvo la semana pasada, espero que la haya disfrutado mucho con sus seres queridos y amados, y que la haya pasado chévere. Y los de esta semana de por sí, ¿verdad? Si no pueden hacerlo durante la semana, puede hacer el fin de semana. Entonces, ay, la salud, se me sale. Entonces, gracias de verdad. Y feliz cumpleaños, sí, feliz cumpleaños. Pueden felicitarlo ahí ustedes, chicos y chicas. Abriendo su micrófono, profe. Para que puedan escribirlo ahí también. Felicidades, de verdad, que sigan cumpliendo muchos, muchos años. Niñas. Gracias, niñas. Profe. Igual, profe. El domingo cumpleaños mi hermana tiene. Profe. Ah, la hermita. Ok. Vaya, chicos, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Profe. Vamos a ver primero. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cumpleaños usted? Ah, yo falto todavía. Falto. Falta hasta el otro año. El otro año. Falta bastante. Ahí le voy a decir cuándo es.
Pero bien, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a ver primero ahorita lo que es el contenido hoy. Lo que vamos a ver es el contenido socioemocional de esta semana, que es de la honestidad, ¿sí? Vamos a ver primeramente eso de la honestidad, porque es tan importante ese valor. Y últimamente, ahora en día, sí, hace falta mucho que las personas tengan eso. Que sean muy honestas en todos los casos que sean posibles, ¿verdad? Porque si no se meten en problemas, así como el niño que vamos a ver a continuación. Por si es bien chistoso, a mí me gusta realmente, por el doblaje, muy bien hecho en realidad, muy bien hecho, y que por sí podemos aprender mucho sobre esta animación. Dice que no podemos aprender de los dibujos animados y de los videojuegos también. Así que vamos a verlo ahorita y después comentamos. Venga. No. No fue así. De verdad, yo tenía tu regalo. No sé por qué, no te creo. Hola chicos, ¿qué pasa? Aquí David, contándome una historia que se me hace que se acaba de inventar. ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿Y sobre qué es la historia? Es que mi amiga Sara me envió un regalo con David, pero no me lo ha dado. Yo lo tenía, en verdad que sí, pero creo que mi perro se lo comió. David, tú no tienes perro. Ah, ¿no? Bueno, no era mi perro, era el perro de mi primo. ¿Cuál primo? Uno que vino de visita de África. ¿Y tú? ¿Cómo tienes primos en África? Ah, es que mi abuelo era medio africano. Pero tú no pareces africano. No, porque mi mamá es de aquí, el abuelo es por parte de mi papá. Yo conozco a tu abuelo y no es africano. Es que... Mejor ya admite que me estás mintiendo. Bueno, lo siento. La verdad sí. Es que tu regalo eran unos chocolates y se veían tan buenos que me los comí. Lo sabía. Sabía que estabas mintiendo. Lo siento mucho. Lo peor es que te enredas con tus mentiras. Una lleva a otra. Es mejor decir la verdad. Tienen razón. En verdad lo siento mucho. No quiero ser un mentiroso. Quiero ser una persona honesta y que ustedes puedan confiar en mí. Bueno, está bien. Disculpa aceptada. Qué bueno que te diste cuenta que es mejor decir siempre la verdad. Prometo no volver a mentir. ¿Y quedaron algunos chocolates? Ok, muy bien. Vieron que qué terrible es meterse en problemas y no hay a dónde meter la cabeza, ¿verdad? Porque juela. Decía una excusa y de repente le salían diciendo otra que de por sí no era verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, bien pobrecita, bien lástima, pero esas son las consecuencias que de por sí se fijan las personas y ya después ya no confían en nosotros, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Ahora bien, voy a mencionar un caso que me pasó a mí. Que hay personas que de por sí son bien vivas, ¿verdad? Son bien deshonestas y no se ponen en el lugar del otro, no tienen empatía. Lo quiero decir de esta manera. Yo de por sí hace como 2 semanas atrás, yo fui a comprar cartones de huevo, ¿verdad? Entonces, yo le pedí a la persona que me diera separado, 2 y 2, ¿sí? Entonces, chévere, me lo empezó a armar y todo eso, y me dio el primer paquete de 2. Y después me empezaba a ordenar el siguiente paquete, pero me fijé, me di cuenta de que me iba a poner 3, ¿sí? Entonces, en total me iba a dar 5. Yo me fijé, y estaba platicando el muchacho que me estaba atendiendo, ¿verdad? Y él estaba distraído, no estaba concentrado en su trabajo, y ya empezaba ya a ordenarme, a empaquetarlo, a amarrarlo y todo. Pero me di cuenta, y le dije, disculpa, había pedido 2 y 2. Y se quedó viendo el recibo y dijo, es cierto. Y empezó a quitarme el cartón de huevo y me dio lo que yo realmente había pedido. Sí, ¿verdad? Hay personas vivas, se fijan, ¿verdad?, del error de otras personas y se aprovechan. Eso de por sí no es ser honesto.
no tienen empatía, no se ponen en el lugar de la otra persona, porque esa persona, imagínense, le hubieran regañado, lo hubieran prácticamente también descontado de ese cartón de huevo, y que de por sí uno se pone en el, perdón, se pone en el lugar de esa otra persona, y bien feo, ¿verdad?, que lo regañen por eso, aunque de por sí, sí, ¿verdad?, tenía él la culpa de no poner atención de lo que estaba haciendo, estaba distraído. Entonces, es eso, de que usted tenga, primero, empatía. Yo creo que a usted no le gustase que le hicieran lo mismo, ¿verdad? Pero también ser honesto, hay que decirlo, porque hay personas que se hubiesen quedado calladitas, así, ¿verdad? Shh, cállate, no digas nada. Y se hubieran llevado el cartón de huevo extra. Se hubieran ido bien tranquilos. Pero es ahí donde vemos las intenciones de las personas y cómo vemos ese valor. Porque así podemos decir que esa persona es de confianza. Eso también, confianza, confianza. Sí. También, hola, ¿qué pasó? No, nada, me quedo. Ah, ok, vale. Pero no sé si ustedes, chicas, me pueden mencionar algún ejemplo que pueda verse también usted de honestidad. ¿Qué me pueden decir ustedes de un ejemplo o algo que hayan pasado ustedes de algo que hayan visto de honestidad? Y... Ajá, ¿alguien? A ver, yo. Hola, Vanessa. Ajá, dime. De que en una clase que yo creo que fue antier o la semana pasada, que yo había escrito mal una palabra porque me cuesta así escribir las palabras, iban con Z, con una tilde, mayúsculas. Entonces una compañera me corrigió que así no era la palabra, que era con Z, no con S. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Vaya, también podemos verlo también, chicos, desde el punto de vista también de que si ustedes están en un examen, ¿verdad? Usted tiene el esfuerzo, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de hacer el esfuerzo para salir bien en el examen y no de andar copiando, ¿verdad?, a otros compañeros que están a la par suya y para poder salir bien. Pásame la pregunta a vos. Hey, hola. Cabal, algo así, ¿verdad? Eso no es ser honesto. También entregar sus actividades a tiempo, chicos, así como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Profe, o mire, o tal vez manipular al profe para que le dé la respuesta. Cabal, exactamente, por ahí. Pero manipulación, digamos, conforme. Ah, no, claro, claro que sí, eso sí. Pero también tomen en cuenta un caso también, yo creo que les ha pasado o lo han visto, chicos, de que cuando ustedes van a la tienda, de repente llevan un billete de a 10 y la persona que los atiende les da vuelto, chévere. Y cuando están en la casa, se fijan bien y ven que les dio $1 o 50 centavos de más. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Ir a la tienda y devolverlo y decirle que se equivocó, que le dio más dinero. Exacto, eso, perdón, eso sería lo más correcto que usted debería hacer. De haberse dado cuenta, usted tiene que... Profe, no, me pasa algo parecido a eso. Ah, bueno, pero si le pasa, es el momento ahora de aclarar eso, ¿verdad? De que usted póngase en el lugar de la otra persona. Ahí estamos viendo la empatía. Pero bueno, es que de noche queda bien lejos el lugar. No, yo sé, ¿verdad? Pero usted también haga el esfuerzo, ¿verdad? O si va de medio camino. ¿Sabe? ¿Verdad? ¿Sabe que una vez me encontré un billete de A20? Ah, ok. Pero también hay que fijarse bien que si usted vio a una persona que en el mismo momento se le cayó, entonces usted vaya a buscarla, sea buena persona. Anduve preguntando y me dijeron que no. Pero sí, ese acto sería muy bonito de ver, que así se le puede considerar una persona honesta. Y también para la persona de la tienda, ¿verdad? Créanme que en algún momento ese dólar hace falta, aunque sean dos coritas. El vuelto. Exactamente, eso puede ayudar bastante. Así que se le invita, chicos y chicas, a que siempre sean... No, como loco en la bicicleta. Pero... Hay que ser honestos con nuestras cosas también y las cosas de las demás personas, porque eso dice mucho de nosotros. Así como vieron al chico, ¿verdad? El chico no hallaba dónde meterse, ¿verdad? Lo atacaban de aquí y de acá y le tocó admitirlo. Entonces, mejor no se pongan ese plan, no se meten problemas y sea honesto al principio. Así para que no le pase lo mismo al chico de los chocolates. ¡Chocolate! Así para que usted no pueda pasar por este tipo de situaciones, ¿verdad? Que de por sí es incómodo.
Ahora bien, chicos, gracias de verdad por su participación. Me gusta que participen, me gusta bastante. Hola, clase, ya, ¿verdad, papá? Exacto. Entonces, bien, les voy a mostrar, chicos, lo que es el detalle de tarea. Si usted ya lo tiene impreso o lo tiene descargado, ahí lo tiene, entonces véalo conmigo. Yo se lo voy a compartir aquí en mi pantalla también. Voy a salir yo también. Vamos a ver, acá me veo, ¿verdad, chicos? ¿Me ven? Un cuadro, sí, pero... ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, confirmen si se ve, porfa. ¿Se ve? Sí, se ve. Confirmo. Confirmado. Ok, bien. Si no lo ha leído o no lo ha visto todavía, chicos y chicas, lo vamos a hacer ahorita. Muy bien. Ahora, vamos a leer. La explicación de la tarea es: la evaluación de educación física está incluida en el proyecto Go Green English Fest, en el que se enfatizará a los y las estudiantes el cuidado al medio ambiente, así como el buen uso de los recursos naturales. Para esto se realizará de manera creativa diferentes actividades dentro del festival, como la danza, que ese sería de mi parte, ¿verdad? Mañana, recuerden, mañana es el festival. Pero vamos a realizar durante todo este mes estos proyectos para que ustedes se vayan familiarizando en esta parte, ¿verdad? De hacer conciencia y del cuidado del medio ambiente. Ahora bien, se evaluará la canción asignada a cada grado. Esta se realizará dentro de la hora clase. Siempre van a ser en una clase, chicos. El estudiante va a danzar desde el segundo 54 hasta el minuto 1:29 de la canción de Michael Jackson, Person. Esta canción, obviamente, ustedes la van a hacer en la actividad evaluada de Miss Stephanie, me equivoco. ¿Verdad que sí? Sí la van a hacer. ¿Chicos? Sí, pero ¿cómo vamos a cantar esa canción? La cambiaron la canción. No, es esa misma de Michael Jackson. Profe, yo respecto a lo de la hora clase, tengo un problema. Ah, vale, entonces ya lo vamos a aclarar otro ratito, Camila. Sí, ya les voy a decir entonces, así para que ustedes me digan. Ok, ahora, los pasos a practicar se harán durante la clase para ensayar. Quiere decir que ahorita, al finalizar, vamos a ensayar un ratito para que vean de qué se trata. Y la otra semana, pero ya vamos a ver algo que quiero que ustedes lo hagan democráticamente y ustedes deciden. Ahora, esto nos vamos a guiar de este enlace que aparece aquí. Desde el minuto 1:16, y aquí quiero corregir, chicos, que va a ser hasta el minuto 3:05. Entonces va a durar como un minuto 30 a 40 segundos, algo así. Miren, es bien sencillo, ya lo estoy practicando con las otras secciones. Estuvo facilísimo, estuvo divertidísimo, estuvo chido. Ahora, aclarar, el desarrollo de la actividad se vincula con la asignatura de música y educación física. También que durante la hora clase no se grabará en ningún momento para los que están en la casa, ¿verdad? Para los que vengan presencialmente, entonces lo van a hacer aquí, ¿sí? Ahora bien, la actividad, vea bien aquí, chicos, es el 20 de julio. Es la otra semana. Háganme el favor, porfa, de bajar las manitas de los que la tienen levantada, pero quiero preguntar algo y ustedes van a elegir democráticamente. Oiga bien, prácticamente la actividad va a ser la otra semana. Va a ser la otra semana. Entonces, tendrían una semana de por sí para ensayar y prepararse, ¿verdad? Yo les propongo, yo una propuesta si ustedes quieren, ¿verdad? Bajen la manita ahorita, bajen la manita. ¿Estarían de acuerdo si lo posponemos para la siguiente semana, que prácticamente serían dos semanas de preparación, o lo quisieran hacer la otra semana, el 20? Levante la mano, ¿quién lo quiere hacer el 20? Levante la manita, ¿quién lo quiere hacer el 20? Ajá, ya sería la otra semana. ¿Sí? Ok. Va, ahí está. Muy bien. Ahora, bajen la mano todos ahorita, por favor. Ahí está. ¿Quiénes quieren que sea dentro de dos semanas? Levante la mano. ¿Quién quiere que sea dentro de dos semanas? Lo siento. 15. Dentro de dos semanas, vale. Entonces prácticamente sería el día 27.
martes 27. Estamos. Entonces, espero que no haya ningún tipo de dificultad ese día. Entonces, lo vamos a hacer para el día martes 27. ¿Sí? Así para que ustedes tengan tiempo para realizarlo. Estamos. Pero igual, ¿verdad? Usted ensaya desde todo este tiempo de ahora hasta la semana que nos va a tocar realizar la actividad. Estamos. Muy bien. Ahora, ¿qué canción? Voy a dejar de compartir acá. ¿Qué canción va a ser la que van a practicar? Ya la pudieron haber visto. Posiblemente no. Pero de por sí es muy, muy bonito. No encontré otra de por sí. Pero de por sí esta me pareció excelente. Y no tiene... Ah, hola, hola, Moris. ¿Qué pasó? ¿Dudas, preguntas ahorita? Moris tiene una pregunta ahí. Dime, Moris, ¿qué pasó? Le tenía una pregunta. ¿Y cuál va a ser esa canción en específico? Sí. Ahorita la voy a poner. Voy a mandar el link al chat. Profe, está la canción en... Está el nombre de la canción en el ordenador. Ahí aparecen los enlaces también. Lo vamos a ver ahorita, chicos. Voy a apagar mi cámara. Y vamos a ver ahorita la coreografía y vamos a escuchar la canción. Ya algunos ya se la pueden. Y así para que ustedes la vayan practicando. Muy bien, vamos a ver ahorita. Confirman si se ve, porfa. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Okay. Ah, ok, va a play otra vez. Venga. Ok, hasta ahí van a prácticamente a hacer su parte. Ahora bien, pudieron haber notado que habían personas que estaban sentadas y otras paradas, ¿verdad? Y después hacían el cambio. Entonces usted siempre va a mantener el papel de la persona que siempre va a estar parada. En ningún momento se va a sentar. Estamos ahí para quedar claritos también, ¿sí? Ahora bien, ahí estaban ahí diciendo que tienen pena y todo eso. Pues déjeme comentarle los criterios de evaluación sobre esta actividad. Se la voy a compartir para que vean ahí que no les estoy mintiendo. Ahí vean ahí en sus pantallas. Y dice... Profe, esa canción está tranquila. Sí, exactamente. Ya van a ver, ya lo vamos a practicar ahorita. Ya lo vamos a practicar. Profe, linda otra canción. Es que pega con el tema, así como decía Nati. Pega con el tema que estamos viendo ahora sobre concientización y el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Ya van a ver, son pasos bien sencillos, bien fáciles. Yo lo voy a hacer ahí con la cámara encendida, ya lo van a hacer ahí conmigo. Profe, entonces tenemos que bailarla, no cantarla. Vaya, eso voy a aclarar otro ratito en relación a eso, pero espérenme ahorita. Ahora, el criterio es realizar el baile sin timidez, 4 puntos. Obviamente, les va a costar un poquito al principio, ¿verdad? Pero yo confío en ustedes de verdad que lo van a poder hacer bien. ¿Sí? Créanme que de por sí educación física de eso se trata.
Y ustedes se sienten libres de hacer muchas cosas que nosotros hacemos acá para demostrar sus habilidades. Hola, ¿qué pasó? Y después de mandarle el video, lo vamos a... Usted lo va a poner para que todos lo veamos. No, va a ser en vivo, va a ser en hora clase. Ahí vean lo que decía el detalle de tarea. Va a ser en hora clase. O dentro de la hora clase, quiere decir, tiene que estar el día de la clase para los que están en la casa, ¿verdad? Estar seguro de que le va a funcionar la cámara al 100%, chicos. Y para los que vengan presencialmente para ese día, pues, ni modo. Aquí lo van a hacer aquí, lo van a hacer acá. Aquí se les va a evaluar y así para que lo puedan realizar, ¿sí? Ahora, continúo. Los pasos de la canción asignados. También está a libre creatividad. Si usted quiere agregar pasos, si usted le gusta bailar, chicos y chicas, si le gusta bailar, puede agregar pasos, pero que vaya congruente al baile. Profe, mire, le quiero hablar algo. Yo en el colegio que estaba antes, para el Día del Niño y cosas así, celebraciones, por así decirlo, para el Día del Maestro, a veces íbamos al colegio o por la mañana, hace un ratitito, y como nosotros ensayamos coreografías, pasamos a bailar enfrente de todos los niños del salón. Eso es lo bonito, de que la educación física, al igual que el teatro, esto le va a ayudar a quitarse la pena de hacer muchas cosas enfrente de varias personas. En este caso, nada más va a ser para nosotros, chicos. Imagínense, hubiera sido en un momento, digamos que no hubiera existido pandemia, ¿verdad? Que no hubiera cuarentena. Que estuviéramos realizándolo todos, y viendo a otros compañeros hacer lo mismo. Entonces, solamente que ahora tenemos la diferencia, ¿verdad? Que lo van a hacer en la casita, ¿sí? Entonces, vean bien, el otro criterio es orden y respeto hacia sus compañeros. Compañeras durante la actividad. Entonces quiere decir que depende mucho de usted, ¿verdad? Que esté bien, salga excelentemente bien, pero también necesito que lo ensaye. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de que usted mejore su control del espacio lejano y prácticamente ejecutar diversos movimientos coordinados. Usted va a hacer su mejor esfuerzo. Yo creo en usted. Yo creo mucho en usted. Usted tiene muchas habilidades, muchas destrezas y tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Yo confío mucho en usted, chicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a ensayar. Vamos a ensayar para que ustedes me vean que si yo puedo, ustedes pueden también. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, en relación a lo que es al vestuario, a la escenografía, si ven ahí, yo no le pido eso en el detalle de tarea. Yo no se lo pido. Puede hacerlo con su uniforme de educación física. Puede, claro que sí. Y ahí solamente que sí, tendría que verificar y ver bien su espacio, dónde va a poder hacer bien esos movimientos, hacerlos más cortitos si su cuarto es bien pequeño, o si tiene una sala ahí en la sala, a poder hacerlo, que no le dé pena hacerlo enfrente de ahí de su gente. Usted dígales que tiene actividad y tiene que salir excelentemente bien. Así para que usted tenga su espacio propio para ese día. Muy bien, ahora voy a compartir, perdón, la cámara otra vez, ahí aparezco yo también. Entonces, me voy disparando. Muy bien, quiero ver la distancia, quiero ver, aparezco. No, más abajo, ok. Ahí está. Muy bien, entonces nosotros vamos a empezar desde esta posición. Colóquense ahí ustedes, chicos, ahí también en casita. Y vean de que ellos hacen de repente un movimiento de aquí. Vean la posición de las piernas. Alzan los brazos. Y se colocan así, como que van a colocarse como capullo. Esperan unos segundos. Y ahí hacen el cambio. Otra vez. Y de ahí empieza. Acá, miren. Hacen un golpe. Acá. Y vean el movimiento. Uno, dos, tres. Y va bajando la mano. Y de ahí levantamos la pierna. Y vamos para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Así vamos a empezar. Pero usted hágalo como le salga bien ahorita, en este momento, y lo practicamos ahorita.
Está fácil. ¿Sí o no? Está facilísimo. ¿Está fácil, sí o no? ¿Ya lo practicaron? ¿Ya lo hicieron? ¿Está fácil? Yes. ¿Sí o no? Sí. ¿Está fácil? Está fácil. Sí, está fácil. Fácil. Sí, está fácil. Sí, sí, ya. Pero momento yo lo siento fácil. Ah, ok, ok. Excelente, excelente. Y eso que el de ustedes, chicos y chicas, es el más movido para cuarto y quinto grado, pero para sexto, de por sí es un poquito más estático, pero para ustedes es más movido. Pero eso qué quiere decir, es un reto profe, para ustedes que lo superen. Y puede mandar el link al chat. Ah, vaya, ok. Aunque también lo pueden encontrar ahí en el detalle de tarea. Ahí lo pueden encontrar, pero también se lo voy a pasar ahí en el chat, el video, de la coreografía. Ahora bien, ¿desde qué minuto? Voy a dejar de compartir, ven. ¿Desde qué minuto a qué minuto van a bailar? Ahí sí voy a hacer la corrección del detalle de tarea. Ahí sí fue mi error. No sé por qué le puse ese tiempo, pero es desde el minuto 1.16 hasta el minuto 3.5. ¿Sí? Es hasta ahí donde tienen que hacer la coreografía. Hasta el momento que nosotros ahí para, hasta ahí donde paramos. ¿Sí? Ahora bien, aclarando, si pueden ver ahí en el detalle, le puse un primer enlace, ¿verdad? Donde está la letra de la canción. Y también tiene el tiempo de dónde hasta dónde va a poder cantarla, pero con la materia de música. Me imagino que ustedes van a hacer la misma canción con Señor Stephanie, ¿me equivoco? Sí, ¿verdad? Me dijeron que sí. Entonces, esta misma canción van a cantar. Obviamente ahí no les dijo ahí Miss Stephanie, de qué estrofa o hasta qué coro iban a hacerlo. Entonces aquí ya les regalo en bandeja de plata su parte para poder cantar, ¿sí? O no sé si les habrán cambiado, si va a ser en inglés o en español, chicos. ¿Va a ser en español o en inglés? Hola, hola. Inglés. Ah, ok. Muy bien, entonces va a poder hacerlo entonces en inglés. Entonces ahí le pongo el tiempo donde usted va a cantar la parte para la materia de educación, de música. Ahora bien, quiero poner un escenario y ojalá que no pase. Ahora bien, ponga esto un ejemplo. Digamos que el día de ayer, lunes, tuvieron la evaluación de música con mi Estefan. Pero si por una razón de salud, de internet, de electricidad, usted no pudo estar para cantar la actividad de música, al día siguiente, que sí tiene evaluación conmigo, va a poder hacerlo, ¿sí? Porque sería lo mismo, solamente que va a cantar y va a bailar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de por sí, ya tiene un reto doble, de por sí, para demostrar que usted sí puede, ¿sí? Entonces, yo le pasaría el mismo enlace a Miss Stephanie para aquellos chicos y chicas que no pudieron estar en la actividad de ella, pero sí van a poder estar en la mía. Entonces, para que lo puedan realizar. Entonces, para que así se vaya mentalizando, pero ojalá todos puedan estar ese día correspondiente a cada actividad, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si tienen dudas, preguntas. De ahí vamos a ensayar ahorita unas dos o tres veces. Si cabe chance y tiempo, porque vamos a almuerzo. No sé qué dicen. Todo bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, vamos a darle otra vez la coreografía del minuto 1.16. Recuerde, siempre vamos a estar paraditos. Pero también fíjese en las dimensiones de su cuarto o de su sala para poder desplazarse. Donde le enfoque la cámara, ¿verdad? Donde le enfoque la cámara. Uy, aquí, ¿sí? Para que usted vea el espacio que usted va a tener y pueda demostrar. Muy bien, vamos a ver acá otra vez. Ahí está. Empezamos entonces. Ahí está, ok. Empezamos en 3.
¿Podrían hacerlo ustedes también eso de por último? No. No. Ya ven que de por sí la parte que les escogí de por sí es muy sencilla. Muy fácil de hacer. Fácil, 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 facilísimo, facilísimo. Muy bien. Ahora, vamos a practicarlo por última vez, chicos. Vamos a practicarlo y de ahí terminamos nuestra clase. Vamos a ver. Mi profe, mis jefes dicen que no estoy en mi baile. ¿En dónde? Que mis jefes dicen que no está bien mi baile porque es que porque mueven la cabecita, así. Ah, ok, sí, pero... Ah, ok, pero yo confío en ustedes que sí lo van a poder hacer. Ese es su reto. Profe. Están para romper los retos. Profe. ¿Qué Maurice? ¿En cuál lo vamos a cantar? ¿En el de música o en el de física? En el de física, pero serían las dos. Si notaron, la señora Stephanie les dijo que cantaran la misma canción, ¿verdad? Pero no les dijo de dónde a dónde. Solamente que usted iba a escoger la estrofa y el coro. Entonces yo se lo estoy dando. Yo se lo estoy dando ahorita. Ahí en el detalle de tarea aparece. Entonces usted tiene que memorizarse la canción o aprendérsela para que usted la cante en música. En mi caso y en mi materia usted la va a bailar. ¿Sí? No la va a cantar. Pero si por A o B motivo usted no pudo para cantarla en música, entonces tiene el chance de cantar y bailarla en mi materia. Por si pasa, ¿verdad? Por si pasa, pero ojalá que no, que ustedes tengan el chance de hacerlo en su día respectivo. Ojalá que no pase nada, ojalá que no. Muy bien, ¿listos? Vamos a hacer la última. Vamos a ver. 3, 2, 1. Ya me la puedo. Eso. Muy bien, chicos. Está fácil. Yo creo en ustedes, chicos, que sí la van a poder hacer. Like. Para que ustedes lo puedan hacer mejor. Así ustedes puedan agregar nuevos pasos. Si creen que le pueden agregar un poquito de pasos, pero que siempre vaya incluido en el movimiento de la danza y de la música. Profe. Sí, a verlo. Hola, amores, ¿qué pasó? ¿Puede mandar el link para aprender la canción, la letra? Vaya. Ahorita se la voy a compartir, así para que ustedes se vayan fijando, porque ahí también le pongo que va con letra, entonces es más fácil de aprenderse. ¿Y de qué minuto a qué minuto? Ahorita se la voy a pasar. Salud. No fue, pero ya dijo de qué minuto a qué minuto, ya lo puse. Ahí está. Muy bien. Chicos, eso sería todo de mi parte para educación física. Gracias de verdad. Gracias por su atención. Gracias por su colaboración. Espero que les haya gustado. Entonces, dentro de dos semanas vamos a tener la evaluación. Así que, prepararse. Así que, gracias.
Así es, profe. Namaste. Y arrivederci. Adiós, profe.